de una de las que quería que se creara la universidad cuando había mucha gente que no lo deseaba en aquel momento. Yo era estudiante en Paraná y realmente ver que ya han transcurrido 40 años, que yo que estaba en otra institución, ahora esté al frente de una de las facultades de la UNER, realmente son de esas coincidencias felices de la vida. Es un día de fiesta y creo que nos compromete con un futuro que cada vez exige más de la universidad pública, ¿no? Exige mayor compromiso, exige tomar parte en los asuntos de la vida cotidiana de las comunidades. Y bueno, me parece que en eso estamos cada una de las unidades académicas desde los temas que nos competen. Hoy es un espectacular día para festejar, para encontrarse con gente que por ahí, qué sé yo, hoy ya no transita por alguna razón la vida universitaria, pero que yo he visto que se están acercando y eso es bueno, porque eso quiere decir que están vinculados afectivamente con la universidad. Nos llena de orgullo y de placer ser parte de la universidad, que está cumpliendo sus 40 años y que, bueno, con mucho esfuerzo se ha llegado al lugar que hoy ocupa de referencia en la provincia, en la región, y creo que lo más auspicioso es que en estos últimos años ha tomado un envión que nos hace pensar que en los próximos años seguramente el despegue de la universidad va a ser aún mayor. Todo aniversario, un momento interesante para conmemorar y a la vez revisar lo actuado, en este caso por una universidad relativamente joven, pero que tiene una interesante trayectoria y en un momento de un interesante crecimiento también, con crecimiento en sus carreras, las nuevas ofertas que se están dando en estos años. Así que, bueno, felicitar a toda la trayectoria de esta universidad y como parte más reciente de la misma, el compromiso para seguir construyéndola. Estoy muy contenta de poder celebrar estos 40 años con una facultad ampliada, crecida y con una UNER también crecida. Quienes pertenecemos a la UNER llevamos la camiseta, y llevar la camiseta significa mayor compromiso con una sociedad que espera de nosotros no solamente que tengamos excelencia académica, sino que estemos comprometidos justamente con su desarrollo. Por eso celebro, festejo, y no puedo decir que no estoy emocionado, estoy tremendamente emocionado como decano de vivir este día tan histórico para la universidad. La universidad ha crecido mucho, la hemos podido vivir desde sus inicios como alumno, y hoy vemos una universidad engrandecida, una universidad que está inserta en el medio, que cada vez toma más compromiso y que cada vez se ve más involucrada en la realidad de la Argentina.